Bien, comencemos la clase. Primero quisiera hablar de la relación entre las vías de cultivación de la escuela Buda, el Qigong de la escuela Buda y la religión del budismo. Por supuesto, el Qigong es algo de muy, muy bajo nivel de cultivación. Lo que tenemos aquí es la práctica de cultivación de la gran ley, Dafa, que no debe confundirse con el Qigong común. Acerca del Qigong, o refiriéndose a las verdaderas vías de cultivación, no importa de qué escuela o sistema eres, hay muchas formas de cultivación de la escuela Buda. Sakyamuni habló de 84.000 vías de cultivación. Muchas formas de cultivación son transmitidas en diferentes niveles, en diferentes dimensiones y bajo diferentes circunstancias y sin tomar la forma de religión. Las que se convirtieron en religiones son una pequeña minoría, pero las formas de cultivación transmitidas en otros lugares fueron enseñadas verbalmente, de boca en boca y históricamente transmitidas siempre a un solo discípulo. Muy pocas se popularizaron en la sociedad común. Fueron las transmitidas como religiones en el pasado, ese poco. Por supuesto, existen también algunos sistemas enseñados a cierta gente en distintos periodos, pero en muy pequeña escala. Nuestro Falun Dafa construyó la forma principal de proveer salvación a la gente durante uno de los periodos de civilización prehistórica, pero en este periodo de civilización humana no se hizo público anteriormente. Es la primera vez que se ha hecho público para su enseñanza. Es decir, que nosotros también somos una de las 84.000 vías de cultivación de la ley Buda. Pero vías de cultivación no es lo mismo que religiones. Se llaman religiones porque han adoptado la forma de religión. Así que de ahora en adelante, no confundan las religiones, incluyendo Qigong con budismo y Qigong de la escuela Buda, sea en su práctica o terminología. El Qigong de la escuela Dao tampoco es la religión taoísmo. A pesar de que los métodos de cultivación Dao y los de la religión de taoísmo tienen muchas similitudes, no es lo mismo. Y a pesar de que algunos métodos de práctica provienen de las religiones, tampoco son las religiones originales. Así que presten atención a esta distinción. Tan pronto como mencioné ese Qigong de la escuela Buda, algunos inmediatamente pensarán en el budismo. Piensan que su conocimiento de budismo es muy extenso, entonces hablan sin cesar a nuestros estudiantes sobre budismo. Te digo, lo que ustedes saben es solo una pequeña parte del budismo, lejos de este. Los términos y nombres son solo esas pocas cosas del budismo que fueron traídos de la India. No pueden abarcar esta gran ley Dafa, infinita, lo vasto de la ley Buda. Estoy aclarando este punto para que no los tomes como la misma cosa. Nuestro Falun Dafa es parte de la ley Buda, no es de la religión del budismo. Todos saben las cosas de que hablamos son de muy alto nivel. Estoy combinando cosas de diferentes niveles, así que no importa en qué nivel estés, lo que veas o escuches, siempre tienes tu entendimiento. Luego, cuando asciendas y mires nuevamente, tendrás un nuevo entendimiento. Lo mismo sucede con el libro. Lo abres una vez, es una lectura, lo lees nuevamente, es otra lectura. Porque cada vez lees, te elevarás.
Así que no debemos tomar las vías de cultivación y qigong de la escuela Buda y la religión de budismo como lo mismo. Hay quienes son budistas religiosos, llevan a nuestros estudiantes a los templos para convertirlos al budismo. Tan pronto como escuchan que es qigong de la escuela Buda, los llevan al templo para convertirlos. Quien procede de este modo está dañando a nuestra escuela de Falun Dafa y también al budismo. Como nuestros estudiantes saben que el Falun Dafa es realmente bueno, no van a dejarlo, pero algunos de ellos no entienden este principio, cultivan Falun Dafa y aquellas cosas al mismo tiempo, y así no obtendrán nada. Tú estás impidiendo a esta persona y al mismo tiempo estás dañando las cosas de un número de escuelas distintas, porque el budismo también enseña que no hay un segundo camino. Al practicar cultivación debes dedicarte a un solo camino, de otra forma no obtendrás nada. No puedes estudiar entremezclando las diferentes escuelas de budismo. Si tú aprendes la escuela de la pura tierra, entonces solamente pura tierra y nada más. Si es tantrismo, entonces solamente tantrismo. Si es zen, entonces solamente zen. No pueden mezclarse en absoluto. Tan pronto como piensas a mezclarlas, estarás terminado. ¿Por qué los monjes de hoy leen de todo? Es porque en este periodo final del Dharma de la ley se ha hecho un lío. No tiene idea de lo que está pasando. Entonces lee toda clase de libros hasta se han encontrado los escritos de la Reina Madre en los templos. Ciertamente no fue algo que Sakyamuni enseñó en su tiempo. Hoy día hay libros escritos por monjes y hasta sacaron conclusiones de las palabras de Sakyamuni acerca de la ley Buda. Eso es precisamente dañar a la ley. Ni ellos mismos se dan cuenta, piensan que están haciendo algo bueno. Ahora las sutras ya no son efectivas precisamente porque han hecho un lío realmente con ellas. Por supuesto, es muy difícil preservar el original de las escrituras. Ahora veo que las alteraciones han sido enormes en el curso de su transmisión. Hablando del budismo, presentamos la situación en el budismo, porque mucha gente no sabe de ello. Hablaremos de esto brevemente. Este budismo fue fundado hace 2000 años por Sakyamuni en la antigua India. Fundado es un término que la gente común puede aceptar. Y en el budismo hablan de iluminación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que después de iluminarse a través de una ardua cultivación, su memoria se abrió completamente y recordó las cosas que había cultivado antes, su propia ley, y la tomó para salvar a la gente. A propósito, quisiera mencionar otro asunto. Hoy en día se están difundiendo muchos sistemas de qigong en la sociedad, tomando este u otro qigong, haciendo otras pocas cosas y con descuidos crean ciegamente un sistema. Todo esto conduce a un estado muy caótico. En realidad, les digo, está impulsado por el deseo de la fama y de ganancias, de hacerse famoso y rico, se dañan a otros y a sí mismos. Porque un sistema de cultivación, como dije el otro día, tiene que ser transmitido de la antigüedad. Esta escuela ha producido incontables seres iluminados, es algo muy científico. Piensen todos, la cultura prehistórica no fue solo un periodo de tiempo, ¿qué tiempo lejano? Tantos seres iluminados se han cultivado y ninguno se atrevió a tocar o cambiar las cosas de esta escuela de cultivación, todos las protegen. ¿Cuán virtuoso eres que te atreves a tocarlas o modificarlas? Al cambiarlas, ¿no estás dañando el método de cultivación de Buda de los grandes seres iluminados de esta escuela? Así de serio es. Hoy en día la gente se atreve a hacer cualquier cosa. Dado que las vías de cultivación son muy complicadas, en otros espacios su proceso de evolución es extremadamente místico y maravilloso. Como la televisión, un reloj o una pieza intricada de un instrumento de precisión o cualquier cosa considerada muy precisa, esto es infinitamente más preciso. Con tu corazón, manos y mente de ser humano común, eres absolutamente incapaz de hacer estas cosas. La cultivación depende de uno mismo, el gong depende del maestro. Él lo desarrolla para ti. Este juego de cosas que ciegamente inventas, ¿sabes en qué se convierte en otras dimensiones? Es un enredo. ¿No hace daño a la gente? Hay algunas cosas así en la sociedad y ellos también se dan a sí mismos nombres impresionantes de las escuelas budas y Dao. Los nombres son bastante impresionantes y suenan místicos, entonces confunden a la gente. Hoy en día es muy difícil para la gente poder separar lo recto de lo malo. Hay muchas cosas así. Al respecto menciono este punto. Cuando Sakyamuni alcanzó la iluminación, recordó sus métodos originales de cultivación y los tomó y enseñó a la gente.
Entonces, después de su eliminación, Sakyamuni empezó en la antigua India a enseñar su vía de cultivación y comenzó a salvar a la gente y así concluir su misión. En su época no había escrituras sagradas. Los monjes no necesitaban leer las escrituras sagradas. Todos los días solo hizo tres cosas. Condujo a sus discípulos en la cultivación, la meditación sentada y la verdadera cultivación. El samadhi o concentración fue una parte de su método. La escuela de Sakyamuni puede resumirse en solo tres palabras. Vean cuántos miles y miles de rollos de sutras hay, todo se puede abreviar en tres palabras: precepto, concentración, sabiduría. Los preceptos, reglas, se debían a que no existían las escrituras sagradas. Sakyamuni solo dejó los preceptos, en realidad no dejó la ley. Al no existir libros, por aquel entonces, no hay registro de la ley Buda que Sakyamuni enseñó en aquel tiempo, la parte de la ley Buda de su escuela. Fueron sus sucesores quienes las organizaron según las recordaban. Por lo tanto, el ámbito en que Sakyamuni habló durante su tiempo, su público, esa región, todo ha cambiado. Los que fueron registrados y transmitidos llegaron a ser los sutras. La gente lo llama sutra y también el Dharma o la ley. Sin embargo, la gente de la época ya había agregado muchas cosas personales y de otros monjes, de modo que los sutras ya no eran más puros y correctos. Pero se transmitía así, porque en aquel tiempo se permitía saber solo eso, entonces así se transmitió. Lo que en verdad dijo Sakyamuni y que él mismo estipuló fue los preceptos. Así enseñó preceptos, concentración y sabiduría. Sakyamuni normalmente condujo a sus discípulos en la meditación y la cultivación verdadera, enseñó la ley y llevó a los monjes a mendigar por comida, a pedir limosna para eliminar al máximo los apegos humanos. No tomó posesión de ninguna propiedad o dinero y condujo a los monjes lejos de sus hogares. Solo les dejó un tazón para mendigar, para evitar el pensamiento de avaricia. De esta manera, cuando Sakyamuni estaba en la tierra, había ocho religiones difundidas en India, incluyendo el budismo. Todas eran poderosas. Pero cuando la vía recta de Sakyamuni comenzó a difundirse, gradualmente declinaron todas estas religiones. Había una religión llamada Brahmanismo, que era una especie de religión profundamente arraigada en la India. Durante su paso por este mundo, como lo que enseñaba Sakyamuni era una ley recta, todo lo demás declinó. Este Brahmanismo era relativamente fuerte, así que constantemente había peleas ideológicas. Al final, en los últimos años de Sakyamuni, todas las otras religiones estaban al punto de la extinción y algunos ya habían desaparecido. Después que Sakyamuni entró en Nirvana y ya no estaba en este mundo, gradualmente las generaciones futuras se desviaron de las cosas originales de Sakyamuni, se desviaron demasiado. Y hubo otro problema muy serio. Los monjes que vinieron más tarde basaron sus propias percepciones en escenas e imágenes vistas en sus propios niveles. Porque cuando la gente se ilumina, no necesariamente alcanza ese nivel. Si un individuo puede solamente cultivarse a esta altura, entonces tiene que iluminarse ya. Si no, ¿qué hace? Se iluminó a esta altura, otro a esta altura y alguien más a esta. Pero nadie alcanzó el nivel de Tathagata. Por lo tanto, esos monjes basados en sus percepciones alcanzaron este nivel y se iluminaron. No pudieron verlo más alto, entonces no lo creyeron. Así es que hablaron de sus percepciones y las arreglaron a la ley Buda. Hasta hubo quienes atribuyeron sus propias palabras a Sakyamuni y transmitieron sus propias palabras como la ley Buda, lo que provocó la decadencia de las cosas de Sakyamuni. La parte de la ley Buda enseñada por Sakyamuni entró gradualmente en decadencia. Más tarde la gente las torció por completo. En ese tiempo el budismo era, por supuesto, hoy les hablaré de otro asunto, porque la cultivación es un asunto muy serio. Estoy aquí hoy enseñando cómo a niveles altos estoy salvando a la gente. Por lo menos si tú no puedes subir en la cultivación, puedes convertirte en una buena persona. Pero esto es más serio.
La salvación verdadera de la gente es un asunto serio. Practicar verdaderamente la cultivación es un asunto serio. Así que no le está permitido a nadie modificar las cosas de Falun Gong, de Falun Dafa. Tampoco está permitido usar sus propias palabras para pregonar la ley que enseño. Esas son tus palabras, las cosas que tú dices, no las que digo yo. Así que nosotros exigimos que cuando los estudiantes de Falun Gong difundan el sistema del futuro, solo pongas el video o los casetes, luego alguien enseña los ejercicios. No es problema. Nadie puede pregonar esta ley. Lo que dices son solo tus propias palabras. No es problema leer mi libro en voz alta. Porque las cosas que he dicho, muchos de nuestros estudiantes ya se han iluminado en muy alto nivel. Hacer el último paso de su cultivación tiene efecto de guiarte. Porque estás ascendiendo. Esto te parecerá muy simple, pero su contenido es muy profundo. Lo que tú dices no es así, así que no tendría efecto. No importa lo que hayas visto a ese nivel, tus cosas no son Falun Dafa. Ese tema es muy importante. Ahora hablaremos de los muchos cambios que el budismo ha sufrido después de la partida de Sakyamuni. Una es que mucho tiempo después de su muerte, algunas religiones empezaron a resurgir. Las religiones que ya habían entrado en decadencia volvieron a desarrollarse. El brahmanismo en particular surgió nuevamente, pero el brahmanismo, aún desde el comienzo, ese entonces era considerado una religión perversa, por lo que su contenido no era estable e incorporaba cosas del budismo. Y en el budismo, algunos monjes a su vez trajeron elementos de otras religiones al budismo y como resultado de continuos cambios, el budismo se distorsionó al punto de no ser reconocido. El budismo se originó en India, pero ya ha desaparecido de allí. El budismo original se combinó con las religiones que se difundían por aquel tiempo, en particular el brahmanismo, y se convirtió en la religión más difundida hoy en India, que es el llamado hinduismo. No veneran a Sakyamuni. Pero su vestimenta es todavía la de los monjes budistas. Mantuvieron vestimenta de los monjes budistas. Por supuesto, ahora hay una renovación, pero ha ocurrido con posterioridad, con un intervalo de alrededor de miles de años. Antes de desaparecer, el budismo original pasó por muchas transformaciones. Uno basado en algunas palabras de Sakyamuni, se fundaron varias escuelas como el tantrismo y zen, todas consideradas de este tipo. Bodhisattva Nagarjuna fundó el tantrismo basado en el Dharma de Sakyamuni. Y ese entonces entró en nuestra región china, antiguamente llamada Chang'an o Xi'an, desde India a través de Afganistán hasta Xinjiang. Sucedió durante el apogeo de la dinastía Tang. Entonces se llamó tantrismo Tang. Nuestro país ya ha desaparecido. Hoy en día algunos la difunden bajo la bandera de tantrismo Tang, pero esto es engañar a la gente porque se extinguió completamente después de la dinastía Song, porque los valores morales del pueblo chino no pudieron aceptarla, más aún cuando se trataba de la doble cultivación de un hombre y una mujer. Nosotros los chinos no podemos aceptar esas cosas, entonces fue erradicada. Otra rama fue de la India a través de Nepal al Tíbet y esa rama se difundió en el Tíbet como tantrismo tibetano, también llamado lamaísmo. En el pasado tenía la oposición del budismo, no era reconocido como parte del budismo. Solo empezó a ser reconocido en tiempos modernos, pero de todos modos la gente que vino más tarde gradualmente dejó de conocer la forma original de la religión, ni siquiera conoce la situación de aquellos tiempos. De todos modos, el cambio más grande ocurrió cuando, basado en la ley que Sakyamuni enseñó, alguien fundó lo que se llama la ley Buda del budismo Mahayana, el vehículo grande del budismo.
Porque lo que Sakyamuni enseñó en su tiempo hace hincapié en la autosalvación. Se cultivó solo hasta el nivel de Arhat. No habló de la salvación a todos los seres vivientes. Solo habló acerca de esta cuestión con unos pocos discípulos de su círculo más cercano. Entonces, en base a las cosas que Sakyamuni enseñó, algunos fundaron la escuela de budismo Mahayana, pero ya es completamente irreconocible respecto del budismo original en tiempos de Sakyamuni. Por eso, el budismo en China, formado en la India y difundido a la China, donde se conoce como budismo chino, es en realidad un budismo reformado. En la India y en algunos países del sudeste de Asia, el budismo Hinayana, el pequeño vehículo, se opone al budismo Mahayana de las regiones chinas. Creen que son los que preservaron las cosas originales de Sakyamuni en lo que respecta a vestimenta, requisitos y preceptos. Son los mismos que existieron en tiempos de Sakyamuni, pero en Mahayana han cambiado completamente. No veneran más a Sakyamuni como su solo maestro fundador. Es una fe politeísta. Como Buda Amitabha, el gran Sotagata, también Sakyamuni, es Sotagata, otro Dhagata, incluso hay muchos grandes bodhisattvas. Es una fe politeísta. Surgió este problema. Es el budismo que se propagó ahora en las regiones chinas. Así básicamente les hablé acerca de la situación del budismo en general. El objetivo principal era decirle que la religión es solo religión, mientras que si otras vías de cultivación no adoptaron la forma de religión, entonces no son religiones. Especialmente Qigong no debe ser confundido con religión. Aún más, el Dharma o la ley del budismo es solo una parte muy, muy pequeña de una pequeña parte de la ley Buda. La ley Buda es ilimitada e inmensa. En diferentes niveles hay diferente ley. El otro día mencioné un principio. Entre las leyendas budistas hay una historia de un hombre que estaba sentado en meditación y subió al cielo y descubrió que las palabras en el Sutra Diamante o Sutra Lotus allí eran diferentes de las de aquí abajo. Hasta el contenido y su significado propio había cambiado por completo. Cuando llegó al paraíso de la felicidad suprema, la diferencia era aún más grande. ¿Por qué? Porque la ley es diferente en diferentes niveles. Hay diferentes formas de manifestación. La gran ley invitada está presente en todos los distintos niveles y transmitida dentro de diferentes dimensiones del mismo nivel. En nuestra presente dimensión física hay también muchas, muchas vías secretas de cultivación. Es todo lo que vamos a decir sobre la relación entre el Qigong de la escuela Buda y la religión del budismo. Ahora hablaremos de la relación entre Gong Li, potencia de energía, y Gong Nan, poderes sobrenaturales. Los poderes sobrenaturales son los productos secundarios de nuestra cultivación. No puede representar la altura de nuestro nivel. Solamente la potencia de energía es la que determina la altura del nivel de cada uno y se desarrolla a partir de la cultivación de Xinxin. Es algo que solo puede producirse por la transformación del De y por la asimilación a las características cósmicas. Esto es lo que determina la altura de nuestro nivel. Puedes pensar que no tienes poderes sobrenaturales durante el curso de tu práctica de cultivación, pero cada uno los tiene, es solo que algunos son mejores. Para asegurar que una persona pueda cultivarse de esa manera, se encierran muchos de sus poderes para permitirle cultivarse hacia arriba, sin desarrollar apegos, así progresa con rapidez. Aunque parezca no tener poderes, se cultivan a gran altura. Si una persona de muy alto nivel está sentada aquí y alguien con poderes sobrenaturales está dando una demostración, pero su nivel no es tan alto, la persona de nivel superior ni siquiera necesita pensar y esta otra persona no podrá demostrar sus poderes. ¿Por qué? Porque la persona de alto nivel tiene un campo de energía muy amplio y la densidad de este campo es extremadamente alta. El poder sobrenatural es solo una masa de energía física de densidad extremadamente alta. La densidad de esta energía es alta, pero el nivel de la potencia de energía de la primera persona es muy alta. Por lo tanto, la densidad de su gong, la densidad de energía que él irradia, es más alta que la densidad de los poderes sobrenaturales de la otra persona. Entonces, puedes imaginarte, una vez que surgen esos poderes, son arrastrados hacia adentro y desaparecen. Podría tener efecto, aún sin usar la intención mental no funcionaría. Esos poderes están presentes en todos, o sea, en el cuerpo de cada persona hay poderes sobrenaturales. Por supuesto, algunos de estos poderes no están presentes, son impartidos y transmitidos por el maestro, mientras que algunos están
están naturalmente presentes en el cuerpo humano. Cuando te cultivas en la ley dentro del mundo triple, no significa mucho si tienes muchos poderes sobrenaturales. No representan la altura de tu nivel, entonces no los persigan. ¿Por qué se dice que no los persigan? Tenemos gente hoy en día que piensa que la gente moderna es muy práctica, muy utilitaria. No les importa la cultivación. Yo creo que quien no puede dejar su deseo de poderes sobrenaturales no quiere cultivarse a altos niveles. O si tiene el deseo, no tiene lo que se necesita. Porque los poderes sobrenaturales son solo un producto secundario de la práctica de cultivación. Cuando te estás cultivando la ley dentro del mundo triple con el cuerpo carnal humano, todos tus poderes sobrenaturales se desarrollan en el cuerpo carnal. ¿Qué haces con ellos? Cuando vas más allá de la ley dentro del mundo triple, todos esos poderes tienen que ser descartados. Se vuelven inútiles porque tu cuerpo ha sido reemplazado por una muy alta materia de energía, así es un cuerpo transformado. Se puede decir que es un cuerpo Buda. Con este tipo de cuerpo debe comenzarse nuevamente la cultivación y todavía ir más arriba, paso a paso. Todos tus poderes sobrenaturales a esta altura ya no los llamamos poderes sobrenaturales, sino poderes divinos de la ley Buda. Tienen que desarrollarse de nuevo, uno por uno, otra vez, y esos poderes que se desarrollan nuevamente lo hacen en el cuerpo Buda. Su poder es ilimitado y controlan todas las dimensiones. Estas son las cosas que usarás en el futuro. Mientras tanto, los poderes sobrenaturales cultivados en la ley dentro del mundo triple no pueden controlar otras dimensiones. Son solo efectivos en esta dimensión, por lo tanto no son nada. Entonces, en el futuro tendrás que descartarlos. Cuando completas la cultivación o cuando alcances un nivel alto, no servirán para nada más. Entonces, ¿qué uso van a tener? Solo puedes sacarlos, mirarlos y recordar al curso de tu propia cultivación en el pasado. Por eso desaparecen todos. Serán empujados a una dimensión muy profunda. No habrá necesidad de ellos. ¿Cuál es el fin de perseguir poderes sobrenaturales? Están persiguiéndolos, aunque es completamente inútil. Por supuesto, tenemos gente con buena cualidad innata, de manera que ellos pueden tener algunos poderes sobrenaturales, pueden hacer buenas cosas con ellos cuando realmente lo necesitan. Si una persona puede mantener su corazón inmóvil, cuando más una persona puede mantenerlo, le resulta más fácil desarrollar estos poderes y menos quedarán encerrados. Pero si el corazón de una persona se mueve fácilmente, aun si sus poderes sobrenaturales emergieran, serían encerrados de manera que no funciona. Esa es la relación entre poderes sobrenaturales y potencia de energía. Ahora hablemos de un tema. En nuestra sociedad, en los últimos años, han aparecido maestros de Qigong, aunque ellos nunca antes han practicado Qigong, se proclama maestros. Entonces, hablemos de dónde viene Gong de esta gente. En la cultivación verdadera, tienes que ir a través de muchas décadas de ardua cultivación y también tienes que obtener la vía recta, que puedes desarrollar primero a través de la práctica de cultivación. Pero esta gente llegó a su casa un día, se durmió, soñó y por la noche obtuvo Gong. ¿Dónde viene su Gong? Estrictamente hablando, se autoproclama maestro de Qigong. No pueden ser llamados maestros de Qigong. Un maestro tiene que tener un sistema de métodos de cultivación. En la cultivación verdadera, cuando un maestro taoísta enseña a un discípulo, debe enseñarle al Tao. Tiene que enseñar todos los días y por completo. La escuela Buda enseña la ley. Si no te la enseña, nunca podrás elevarte en la cultivación. Pero esa gente no tuvo nada, solo practica Qigong, todo lo referente a curar y fortalecer el estado físico. Insignificancias de la gente común. Por eso no tenía nada, pero para ser maestro de Qigong inventaron cualquier cosa o quizás participaron una vez de una clase de Qigong o quizás no. De todos modos, inventaron algunas cosas y se convirtieron en maestros de Qigong haciendo dinero y fortuna. Esta gente piensa que ella misma obtuvo Gong. No entiende. ¿De dónde viene mi Gong? ¿Este Gong qué significa? ¿Es para que yo haga dinero? Mucha gente lo entendió de esa manera, pero en realidad no es así. Primero hablamos de una situación llamada cultivación inversa. ¿Qué es la cultivación inversa? Es cuando una persona nunca ha practicado el Qigong, pero es ya muy vieja. Antes, dicha persona nunca tuvo en cuenta la práctica de cultivación. La cultivación de Buda o de Tao nunca había pensado en ello. Solo durante la segunda mitad del periodo de la revolución cultural, cuando el Qigong apareció, esta persona entendió que con el Qigong se puede practicar cultivación, desarrollar
desarrolla poderes sobrenaturales y cultiva a alto nivel, cultiva Buda y Tao. Entendió, entonces quiso aprender la práctica de cultivación. Sus pensamientos e intenciones eran bastante simples. Yo puedo hacer cosas buenas, curar enfermedades, salvar a la gente y también puedo elevarme. Pero ella era relativamente viejo. Los de cultivación diversa deben ser mayores. Todos ellos tienen 50 años de edad y más. Además, la gente que de pronto obtiene el gong debe tener una buena cualidad innata. Porque, como he dicho, el gong es tan alto como el xing-xing, el xing-xing es tan alto como el gong. Porque el gong que viene de afuera también debe ser dado de acuerdo al criterio de su xing-xing. Si su xing-xing ha sido alto, es absolutamente inaceptable darle tanto gong. Si su xing-xing es de este alto, se le puede dar este tanto de energía. Pero esta energía dispersa. No hay poderes sobrenaturales aquí. Y puede tener algunos efectos restrictivos. Puede posponer la enfermedad de un individuo, de modo que dicha gente puede curar enfermedades. Este tipo de gente ha aparecido con frecuencia, especialmente en los últimos años han aparecido algunas mujeres de edad. Hay más gente con esas características. También hubo hombres, pero relativamente pocos, todos de más de 50. ¿Qué es cultivación inversa? Es cuando dicha persona ya es muy vieja, en su vida no ha tenido suficiente tiempo para practicar cultivación. ¿Dónde encontrarías un maestro para él? Durante esos años, toda la gente que realmente salió a popularizar el Qigong eran discípulos. Sus maestros no salían para nada. Todo era hecho por sus discípulos. Entonces, no tenía la misión de tomar discípulos o de guiar a la gente. Solo estaban popularizando el Qigong. ¿Dónde encontrarías un maestro para que te enseñe? Ellos encontraron la forma de hacerlo. El xing-xing de esta persona es bastante alto. No le importa la fama o el interés personal entre la gente común y quiere practicar cultivación. En la primera lección dije, cuando una persona quiera cultivarse, su naturaleza Buda saldrá. Es tan brillante como el oro. Ellos también observaron y vieron que dicha persona era muy buena. Ah, ayudémoslo, pero ya es tan viejo. ¿Cómo podremos ayudarlo? De modo que pensaron una forma que nunca antes había existido en la historia, la cultivación reversa. En otra dimensión, le dieron energía dispersa a través de un tubo flexible. Le conectaron un tubo en otra dimensión. El individuo es como una canilla de agua y detrás suyo hay un tubo. Cuando emite energía es como abrir la canilla y sale hacia afuera. En sí no tiene ningún gong. Cuando deja de emitir es como cuando la canilla se cierra. Todas estas personas obtuvieron el gong de repente. Ninguno de ellos practicó gong. Mientras dormían, durante la noche todo su cuerpo se sintió caliente, como si se hubiera prendido fuego. Luego sintieron electricidad al tocar cualquier cosa y así se dieron cuenta de que habían recibido gong. Cuando sentían una molestia en alguna parte del cuerpo, hacían un movimiento ondulatorio con sus manos sobre esa área y les daba buen resultado. Desde entonces se convirtieron en maestros de Qigong. Al comienzo eran muy buenos. Escuchaban lo que los verdaderos maestros de Qigong decían acerca de hacer hincapié en las virtudes, acerca de no dejar su nombre ni pretender recompensa. Al comienzo, cuando trataban enfermedades, no querían dinero ni nada. Pero la gente común es una corriente gigante, simplemente es muy difícil para cualquiera mantenerse fuera de ella. Anteriormente, esta gente se elevaba entre ellos antes de volverse famosos, podían controlarse. Pero una vez que se hicieron famosos, dejaron de controlarse a sí mismos. La gente los molestaba y halagaba. Sus oídos estaban llenos de halagos, como que ellos eran grandes maestros de Qigong que eran extraordinarios. La gente quiso darle dinero, como es costumbre en China, no lo aceptaban. Pero la gente diría, tome un poquito como un recuerdo. Gradualmente ellos comenzaron a aceptarlo. Poco a poco desarrollaron apego hacia la fama y las ganancias. Eventualmente sucedió que si no recibían suficiente dinero por su tratamiento, no lo toleraban y se enojaban. Y si los maestros de Qigong que habían recibido verdaderas enseñanzas decían que esto o aquel verdadero maestro de Qigong era bueno, sentía indignación. El apego a la fama y el interés personal se encendía. Esa clase de gente comenzó a caer. Porque el gong es tan alto como el xing-xing. Aunque esta energía dispersada no era suya, la cantidad de energía que se le había dado iba de acuerdo a la posición de su xing-xing. Cuando su xing-xing cayó, el gong dado disminuyó. Cuando su xing-xing cayó más, menos gong le fue dado aún. Finalmente, cuando el gong dado había caído del todo, no le fue dado más. Hace poco gente apareció, pero ahora no existe ninguno. Para no decir absolutamente, casi ninguno queda. Pero porque algunos todavía tienen algo gong, por un tiempo no lo tuvieron, pero siguen
vienen curando enfermedades. Siempre este apego. Y luego lo obtuvieron otra vez. ¿Cómo lo obtuvieron esta vez? En un momento hablaré de ello. Acabo de hablar de la cultivación inversa. Está entre los buenos casos de adquirir algún de repente. Pero esa gente pensó que era para perseguir fama y ganancias. En realidad era para que ellos coordinaran con el fenómeno cósmico de ese tiempo entre la gente común, hacer buenas cosas y cultivarse a sí mismos. Por supuesto, mientras se hacen buenas cosas, uno puede cultivarse a sí mismo, porque después de terminar de curar la enfermedad de una persona, el paciente no está satisfecho. Dice que está curado y realmente está curado, pero insiste que no lo está para no pagarte. Si es una enfermedad muy seria, quizás tú hayas tratado al paciente y curado la mayor parte, pero el mejoramiento no era obvio, él estaba insatisfecho y dijo que lo habías engañado y se fue enojado. Pero tú ya habías puesto mucho esfuerzo. Todo eso interfiere con corazón humano para ver cómo te manejas y cómo te elevas. Así mientras haces buenas obras, estás al mismo tiempo elevándote. A través de esta práctica de cultivación puedes desarrollar tu propio potencial. Y una vez que tu sinsin se ha elevado, puedes desarrollar tu propio gong. El propósito era dejarle hacer esto. Pero ¿cuánta gente se puede iluminar en este sentido? En ese tiempo, ¿dónde había alguien que realmente saliera a guiar discípulos? Nadie enseñaba la ley. Todos enseñaban que la práctica de Qigong requería énfasis en las virtudes, pero hablaban vagamente en algún nivel bajo. Nadie enseñaba la ley al nivel alto. Entonces mucha gente no sabía cómo cultivarse. Aquellos que le dieron el gong no podían dejar verse, no podían decirle la ley, porque si dejaban que el individuo los viera y si le enseñaba la ley, sería como divulgar secretos celestiales. Entonces la cuestión de que la humanidad tiene que iluminarse en medio de las ilusiones no existiría. Entonces ellos se caerían. Si la gente viera a Buda enseñando la ley, ¿quién no se cultivaría? Aún la gente mala sin perdón irían. No involucraría cualidad de iluminación ni podrían ascender. Así no funcionaría. Por lo tanto, ellos no se atrevían a enseñarle la ley. Mucha gente no sabía. Quizás pudieron escuchar una voz en su oído diciéndoles esto o aquello. Pero de todos modos, un maestro de una vía verdadera nunca le diría nada directamente en pleno lenguaje. Siempre le dicen algunas cosas contradictorias o cosas que no puede entender. O le dejarían tropezar y caer y dejar que se golpee en la cabeza hasta sangrar para dejar que se ilumine. Acerca de eso, así lo hacían. Pero algunos no pueden iluminarse y al fin caen. Ese un tipo de cultivación llamada cultivación inversa. Es decir, que otros tienen que comenzar la cultivación de principio y moverse de abajo hacia arriba, mientras que la cultivación inversa es añadir en la posición de su sinsin una gran cantidad de gong. El individuo realiza buenas acciones y va de arriba a abajo a la perfección. Así viene más rápido, pero como hemos dicho, quedarán muy pocos. Luego hay otra clase llamada prestando de gong. ¿Cómo viene el gong de esta gente? No hay edad límite para prestar gong. En los últimos años también han aparecido personas jóvenes. Ellos mismos tampoco tienen gong, obtienen gong en una noche. Pero el requisito es que la cualidad innata de esa persona debe de ser buena. Se levanta en la mañana y cualquier cosa que toca tendrá electricidad. Entonces entiende que ha obtenido gong para curar enfermedades. Ah, está muy bien, lo sabe. Pero es aún más difícil para la gente joven manejarse a sí mismos. Piensa que tiene un camino largo frente a él en su vida. Todavía tiene muchas metas que quiero lograr en su vida. Una vez que estas capacidades especiales aparecen, mucha gente las toma como una herramienta para lograr sus metas personales. Eso está absolutamente prohibido e inaceptable. Hoy en día ni uno se ha quedado. En ese tiempo aparecieron bastante, pero la mayoría no sabía de dónde vino su gong. ¿Qué es prestamos de gong? ¿Cómo una persona común promedio puede prestar gong? Gradualmente voy a hablarles acerca de la estructura del cuerpo humano. Usualmente el espíritu principal se queda en el niwan, el cerebro, pero a veces va al corazón. En la antigua China solía decirse, el corazón está pensando. Sientes que el corazón piensa porque el espíritu principal está en tu corazón, que es el verdadero origen de los pensamientos de una persona, a lo que nos referimos como la conciencia principal, tu ish, la conciencia emanada por el espíritu principal. Lo que haces a sabiendas y conscientemente es tu propio ser. Además de espíritu principal, la persona tiene espíritu asistente. Para la mayoría de los que no son practicantes, el espíritu asistente tiene su espalda dada vuelta. La parte de atrás de su cabeza mira la parte de atrás de tu cabeza, pero está en otra dimensión, no puedes verlo. Algunos tienen muchos espíritus asistentes, 1, 2, 3 o 4, algunos hasta tienen 5. Aún los sexos son diferentes, hay masculino y femenino.
femenino. Tu espíritu principal tampoco es del mismo género que el tuyo, o no necesariamente del mismo. Por supuesto, unos son del mismo, la mayoría lo es, pero hay muchos diferentes. Quizá tú eres hombre y tu espíritu principal es mujer. Quizás ese es tu verdadero género. Quizá tú eres mujer, pero tu espíritu es hombre. Situaciones así existen. Bueno, hacemos un chiste. De acuerdo con el libro de cambios, I Ching, ahora se produce una inversión de yin y yang. El yin está siendo fuerte y el yang está debilitado en este periodo de la historia. Miren, esas mujeres son todas tan fuertes, tan duras. Las mujeres atletas siempre ganan trofeos y los hombres atletas no. Y hay bastantes hombres que no les llegan a los talones a sus esposas. ¿No es cierto? Un chiste, solo un chiste. Solo estoy ilustrando este punto. Entonces, una persona tiene espíritus asistentes, pero la emanación de la conciencia de la persona, las cosas que la hacen, las realiza espíritu principal. Pero cuando haces cosas en trance, es el espíritu asistente quien está controlando tu cerebro y haciéndolo. Entonces, en nuestra escuela, requerimos que te cultives a sabiendas y conscientemente. Cuando entres en ti en concentración, no debes perder tu conciencia como si estuvieras durmiendo. Ni siquiera sabrías para quién estás cultivando. ¿Por qué la gente tiene espíritus asistentes? Yo sé que un propósito principal de espíritu asistente es controlar que la sociedad humana no se deteriore temprano y cuidar a los valores morales de la sociedad humana. Porque hasta cierto punto, espíritu asistente puede tener algún impacto. Por supuesto, si espíritu principal es muy fuerte, el espíritu asistente no puede entrar. Si el espíritu principal realmente quiere hacer cosas malas, no hay nada que el espíritu asistente pueda hacer sino preocuparse en vano, porque el cerebro está principalmente controlado por el espíritu principal. Frecuentemente, el espíritu asistente viene de un nivel superior que el espíritu principal. Es mejor que el espíritu principal. La cualidad innata de algunos ya es muy buena desde el principio, entonces sus espíritus asistentes son aún mejores. Algunos espíritus asistentes vienen de muy alto nivel, tan alto que pueden comunicarse con los grandes seres iluminados, pueden alcanzar tal magnitud. Por supuesto, el cuerpo humano es controlado por el espíritu principal. ¿Cómo será el futuro? Depende solamente del espíritu principal y del cuerpo para hacer cosas. Si alguien no quiere practicar cultivación, el espíritu asistente solo puede preocuparse en vano. Pero si esta persona quiere practicar cultivación, el espíritu asistente estará feliz. Eso es precisamente lo que yo quiero, practicar cultivación. Si me cultivo un poquito más, podré alcanzar el fruto verdadero. Ya estoy bastante alto. Entonces, esos años, había algunos jóvenes que pensaron, chico, es bueno, si practica cultivación, puede desarrollar poderes sobrenaturales y cultivar a altos niveles. El espíritu asistente estuvo contento, pero sabe, ¿quién le va a enseñar? Si te sientes ahí cultivándote por ti mismo, nunca puedes cultivarte. ¿Qué se hace? Entonces tuvo una idea. Iré a buscar un maestro para ti. Tomaré prestado algunas cosas. Puede hacer contacto porque el espíritu asistente tiene grandes poderes, puede salir del cuerpo. Así se fue, habló con otros, ellos miraron a la persona y vieron que en realidad era muy buena. ¿Quiere practicar cultivación? Ayudémoslo. ¿Por qué no? Ayudémoslo. Entonces le prestaron gong. Muchas veces el gong prestado es energía dispersa y está acompañado de poderes sobrenaturales. En los últimos años aparecieron muchas de tales personas. Nos damos estos ejemplos durante los seminarios. Esto pertenece al caso de pedir prestado el gong. Muchas veces esa gente lo sabe. El espíritu asistente le dejó saber una palabra aquí y allá que hizo que el individuo se iluminara, que ese gong fuera prestado. Pero ¿cómo o por quién? No lo sabe. Tampoco sabe de quién es. Los dos casos que mencioné son relativamente buenos. Ahora vamos a hablar de uno que no lo es. La fuente de gong, el lugar de donde viene, no es bueno. ¿Cómo no es bueno? Hay un dicho en la comunidad de Qigong, todos hablan de esto, quieres o no reconocerlo, todos hablan de esto, Fuji, espíritu poseedor. La persona se ha vuelto poseída, quizás poseídos por animales, o la gente habla de los demonios, fantasmas y monstruos, o lo que sea. De todos modos, ha sido poseído. ¿De qué se trata este Fuji?
En la comunidad de Qigong, la gente siempre indaga acerca de esto. Como saben, ayer hablamos de la teoría de otras dimensiones y hablamos de la forma de existencia de otras dimensiones. Mientras hablamos de otras dimensiones, mencionamos que por la diferencia entre su tiempo-espacio y el nuestro, hace que la forma de existencia de los objetos allí sea diferente que en nuestra dimensión. Sin la sujeción del cuerpo carnal, todas las cosas son entidades inteligentes, pueden dominar al hombre, controlar su cerebro. El hombre es el más débil. Entre las cosas de otras dimensiones hay algunos animales y seres vivientes. Ahora la comunidad científica admite la existencia de otras dimensiones. Desde que otras dimensiones existen, inevitablemente existe materia y quizás seres vivientes. Pero desde el punto de vista de Qigong y de poderes sobrenaturales, en la comunidad de cultivación es reconocido que existen otras dimensiones y que existen seres vivientes en otras dimensiones. Entonces, esas cosas pueden controlar a los humanos. Pero hay un principio en el universo. Quien interfiera en los asuntos humanos será muerto por el cielo. Esto quiere decir que no está permitido dañar a los humanos o interferir con ellos. Porque aunque el hombre puede hacer cosas malas, también puede cultivarse y volverse un Buda. Por lo tanto, el hombre es lo más preciado. Entonces, esas cosas de bajo nivel no tienen permitido interferir. Pero ¿por qué hoy en día ha aparecido este fenómeno en tan gran escala de posesión de espíritus? Alguien obtuvo el gong y no tiene idea de dónde viene. Piensa que es bueno, que tiene bastante buena cualidad innata y por eso obtuvo el gong. ¿De dónde vino? ¿No le piensas un poco? ¿Por qué el hombre nunca piensa? Lleva muchos años de ardua práctica de cultivación, forma esta alta materia de energía y tú la obtienes de la noche a la mañana. O alguien te impartió unas pocas cosas y de repente tienes gong y puedes curar enfermedades y ser bastante capaz. ¿De dónde vino ese gong? ¿Por qué no piensas racionalmente? Si tú eres controlado por esa cosa, es muy peligroso. Entonces, ¿cómo aparece ahora esta situación? Hay budas en todas partes y que hay tantos maestros con grandes poderes. ¿Por qué ellos no resuelven esto? No hay forma de arreglarlo porque ya está muy extendido. Más aún, estas cosas de bajo nivel vienen a la gente porque ellos mismos lo buscan. Hay otro principio que dice que si él mismo lo quiere, los demás generalmente no quieran intervenir. Si es lo que quieres, entonces date cuenta por ti mismo. Si te esfuerzo no sería bueno, si te esfuerzo no estaría bien. Si realmente te cultivas, en algo particular te podría ayudar, pero si esta persona se ilumina y busca eso, entonces no hay nada que hacer. Quizá alguien piense, nosotros no lo buscamos. El espíritu poseedor Futi también dice, ¿quién lo buscaba? Yo no lo busqué. Sí, no lo buscaste, pero piensen todos, ese universo es recto. Todos sus principios no permiten que el mal surja. Entonces, ¿qué estabas pensando en tu mente? Lo que estabas pensando era, si obtuviera poderes sobrenaturales, trataría las enfermedades de la gente y haría dinero. Sería rico. Eso sería muy bueno. Qué rápido viene. Si me convirtiera en un maestro chico, viajaría, me divertiría e iría a todas partes dando seminarios. Hay tanta gente que piensa así. Algunos piensan, hoy en día con la reforma todos buscan una segunda profesión, pero no soy bueno para nada. Entonces, si aprendiera a curar enfermedades, sería muy bueno. Mucha gente persigue esta clase de cosas. Una vez que tenga este pensamiento, ya es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la cultivación recta es precisamente un apego. Está entre los peores apegos porque quiere hacer dinero, no con capacidades humanas, sino con poderes superiores sobre la gente común. Por lo tanto, ese apego tiene que ser removido. Si no, no puedes cultivarte para nada. Entonces, si tienes ese pensamiento, un maestro de vía recta te ve cultivando y piensa, ¿cómo puede ser? Aun si tuvieras poderes sobrenaturales, todos tendrían que ser encerrados para ti. No se te permitirá desarrollarlos. Cuando más los quieres, cuando más los persigues, menos los tendrás. Porque eso es causado de apego. Tienes que quitarlo. Si quieres usar poderes sobrenaturales entre la gente común, aunque no quieras hacer dinero con estos, tienes el apego de ostentar. ¿Sino para qué los quieres? ¿Para ponerlos ahí como decoración? Los buscas tan intensamente, definitivamente no resulta. Por lo tanto, debe de ser a causa de un apego. Entonces, este apego le tiene que ser removido. Luego, si estás buscando esas cosas, ¿no estás invitando a que vengan esas cosas malas?
¿Quién puede dártelas? Solo te dan cosas perversas, esos espíritus de bajo nivel y animales. Esto trae la cuestión de animales. Hablemos un poco acerca de cómo los animales pueden practicar cultivación. Los seres humanos pueden cultivarse. ¿Cómo pueden los animales? Les digo que no es una cuestión de superstición ni idealismo. El hombre es innatamente capaz de practicar cultivación, tiene esta capacidad innata. Tú no exististe originalmente en esta dimensión de seres humanos. Las vidas de los seres humanos son producidas en las dimensiones del universo y asimiladas a las características cósmicas. Pero cuando se producen muchas vidas y se crean muchos seres humanos, también ocurren relaciones sociales y grupales. Algunos se vuelven egoístas o un poco malas. Luego no debieron y no pudieron permanecer en altos niveles y naturalmente resbalaron y cayeron al próximo nivel inferior. Se volvieron malos otra vez y otra vez cayeron. Al final, después de caer a este estado, donde tendrán que haber sido destruidos. Pero esos grandes seres iluminados por compasión les dieron una última oportunidad y crearon esta dimensión de ilusión. Ninguna otra dimensión es ilusoria. Solo la sociedad humana es ilusoria. Una vez que tengas este cuerpo físico y par de ojos, ya no puedes ver la realidad del universo. Te dio otra oportunidad para que te iluminas a la verdad de esta ilusión. De allí viene iluminación. Las religiones occidentales hablan de fe. Te trajiste a este estado, así que tienes que volver por medio de la iluminación. Si caes más abajo, te enfrentarás con la aniquilación y serás destruido. Entonces, si me preguntas, la vida humana no es para ser humano, es para retornar al origen y volver a la verdad. Entonces, en cada siglo de civilización, ha habido gente salvando a la gente, trabajando para la salvación de los seres humanos. Es así. Son los seres humanos mismos quienes no se iluminan y han caído a ese estado, pero innatamente todos tenían esta capacidad. En la antigua China, aún los estudiantes tenían que sentarse en meditación. Uno tenía que prestar atención a la regulación de la respiración, limpiar la mente y cosas así cuando realizaba cualquier trabajo, lo cual se acercaba a las cosas de cultivación. Además, en los tiempos muy antiguos, las cosas escritas en los libros chinos antiguos acerca de la gente que tenía poderes sobrenaturales no son un invento. Por un largo periodo de la historia, la gente sí tenía poderes sobrenaturales. Pero como el hombre se volvió más y más mala y práctico y materialista, sus poderes sobrenaturales innatos se pierden más y más. Si esto continúa desarrollándose de esta forma, como el hombre se vuelve más y más práctico y sus herramientas materiales se desarrollan más y más, en el futuro quizás tus cuatro extremidades también se atrofiarán. Tendrás solo una cabeza grande. Estos son los pasos de desarrollo. En realidad, los poderes innatos no son nada sobrenaturales, son solamente tus propios poderes innatos, de los que tú mismo te has despojado. Ahora se desarrollan y se llaman poderes sobrenaturales. En realidad, son solo tus poderes innatos. Es igual a un animal. También es un producto del universo, entonces también posee cualidades innatas. Todos saben que no entienden qué es cultivación y cosas así, pero puede alcanzar un estado de cultivación. Cuando una víbora se enrolla con su cola hacia arriba y la tiene en su boca, o cuando un zorro dobla su cola hacia arriba hasta su nariz, o se enrolla en un círculo con las dos puntas juntas, forma una circulación de circuito celestial. Cuando el animal alcanza el estado de tranquilidad, está formando un circuito celestial y desarrolla sabiduría. Una vez que su sabiduría haya emergido, entenderá, porque un animal no es necesariamente un animal en cada vida. De acuerdo con el budismo, que cree que las seis vías de reencarnación, entonces el animal podría haber sido humano antes, quizá vino de un nivel alto, puede entender esas cosas. Entonces ahora puede cultivarse, ahora sabe hacerlo. No es que el animal mismo sabe cultivarse y cosas así, es que puede lograr este estado para que pueda asimilarse a la estructura del orden cósmico. Pero una vez que haya entendido y haya adquirido los poderes, está a un nivel muy bajo y no sabe los principios de niveles superiores. Así que se atreve a cometer toda clase de atrocidades y se enfrentará con destrucción. Por lo tanto, normalmente a un animal no se le permite completar la cultivación. ¿Por qué? Porque no tiene naturaleza humana, no tiene las características de un ser humano. Entonces, lo que sale de su cultivación segura será perverso. Por supuesto, en el pasado y en la historia ha habido algunos que han completado la cultivación. Es decir, eran casos muy especiales. Así los animales no pueden obtener la ley y no están permitidos escuchar la ley. Solo los humanos pueden escuchar la ley recta y cultivarse, de modo que los humanos son extremadamente preciados. Los animales también reconocen esto.
Saben que no pueden suceder en la cultivación. Quizá ustedes han visto, anotado en los textos antiguos acerca de cómo cada 300 años hay un pequeño desastre, cada 500 años hay grandes desastres que los mata. Una vez que sus con crezcan un poco, serán matados. Por supuesto, tampoco pueden cultivarse a muy alto nivel porque no pueden asimilarse completamente a los principios del universo. Por eso tienen que morir. También han visto este principio. Entonces, ¿qué pueden hacer? Encontrar una forma. Saben que si consiguen prestar un cuerpo, podrán cultivarse. Una vez que tengan un cuerpo humano, pueden escuchar la ley y cultivarse con total derecho. Nadie puede interferir, ya que tiene un cuerpo humano. Y de esta manera utilizaron esta escapatoria en el universo. En el pasado estaba permitido tomar prestado un cuerpo así, pero el hombre ahora suplica y piensa, yo quiero hacer dinero. Lo ves practicando Qigong allí, mantiene la postura, está exhausto, sus piernas temblan, no puede mantener sus manos en alto, pero su mente está dando vueltas. Está pensando, ¿cómo es que no puede desarrollar Gong? Si obtuviera Gong, curaría enfermedades. ¿Cómo es que mi tiempo no se abre? Si mi tiempo se abre, diagnosticaré enfermedades a la gente y haré dinero. Eso es lo que está pensando. Maestro de la vía recta lo verá y pensará, ¿qué es esto? Es imposible. Si tienes un maestro o no, si no tienes un maestro, todavía están quienes pasan a tu lado. Los que pasan por tu lado ven que esta persona no es buena y la dejan sola. Pero el espíritu poseedor Futi la veo. No puede ver las dimensiones donde están los seres iluminados de vías rectas. No está permitido verlas. Entonces no puede ver si tienes maestro o no. Pero sabe un principio. Si le doy lo que quiere, no está mal. Entonces uso esta escapatoria. Esta persona quiere obtener y buscar poderes sobrenaturales. Quiere emitir Gong. Quiere obtener Gong. Está buscando Gong. Sabe que un maestro de una vía recta definitivamente no se lo daría. Y Futi dice, si no se lo da, se lo daré yo, pero no se lo da por nada, tiene un motivo. Al comienzo no se atreve a poseer el cuerpo de la persona, te prueba un poquito, dice, tú quieres Gong y te manda un poco de Gong. Cuando practicas, tus manos sienten cosquilleos o tu cuerpo se calienta y luego puedes emitir energía. La persona está feliz, empieza a curar enfermedades utilizándola. Una vez que te sientes feliz, el Futi se alegra y piensa, es bastante bueno, lo deseas, pero no puedes dártelo así, me cuesta mucho esfuerzo y no puedes darte las otras cosas que tú quieres. Tengo que subir a tu cuerpo para dártelas. Así que sube al cuerpo de la persona. Una vez que esta cosa posee el cuerpo de una persona y ella está practicando, posiblemente desarrolla Gong y ve cosas con el tercer ojo. Está practicando y de repente su tercer ojo se abrió y hasta desarrolla algunos poderes sobrenaturales. Está súper contento. Desde ese día cuelga un cartel y se vuelve un maestro de Qigong. Les digo a todos que no tiene tercer ojo abierto en absoluto. Tampoco el animal tiene la capacidad de abrir su tercer ojo. Entonces, ¿cómo vio? Porque una vez que el animal posee su cuerpo, dominará su cerebro. El otro día, cuando hablé sobre el tercer ojo, mencioné que no son los ojos los que producen directamente la imagen. Es el cerebro que produce imágenes. Una vez que esta cosa suba al cuerpo, dominará su cerebro y usará los ojos del animal para ver y después lo reflejará en el cerebro de hombre, así piensa que puede ver por sí mismo. Cuando emite Gong, una garita sale por detrás. No puede verlo, piensa que es él quien está emitiendo Gong. Problemas así han emergido. Si yo dijera cuánta gente en la sociedad hoy tiene esta clase de cosas, te daría tanto miedo que no te atreverías a practicar Qigong. Ya ha alcanzado una severa extensión. Ya se ha hecho un lío con la sociedad humana. ¿Por qué digo que hay tantos? He contado la cantidad, era muy alarmante. Por eso no lo digo más. ¿Cómo puede haber tantos? Piénsenlo. De la gente que practica Qigong, ¿cuántos practican con pensamientos rectos? De todo corazón quiero tener éxito en la cultivación. Quiero soportar sufrimientos. Los sufrimientos no importan. Quiero elevar mi sin cultivarme hacia arriba. ¿Cuánta gente practicando en los parques piensa así? Algunos, además de buscar poderes sobrenaturales, todavía piensan, ¿cómo es que no desarrolló Gong? Mi jefe no es bueno conmigo. Después de que desarrolle Gong, lo arreglaré. Y luego, hay tanto dinero y en banco, si desarrollo poderes sobrenaturales, tomaré algo. Hay toda clase de pensamientos. Así como decía el otro día, charlan desde asuntos nacionales hasta cosas familiares. El motivo es que este
quiere cultivarse, no quiere que te cultives. Estos dos extremos. El futi quiere que hables así para que no puedas cultivarte. Entonces, ¿qué está practicando? Esta cosa está practicando, está tomando prestado tu cuerpo para hacer los movimientos y obtener gong. Por eso, estas cosas en la sociedad son bastante complicadas y caóticas. Algunos curan enfermedades sin saber cómo lo hacen y de dónde vino su gong. Algunos años atrás, durante el auge del qigong, para confirmar el fenómeno cósmico, había muchos seres iluminados que ayudaban a alguna gente buena, pero ahora todos ellos se fueron, no ha quedado ninguno, el trabajo ya se ha hecho. Entonces aparecieron otra vez a gran escala algunos de esos. Uno aparece hoy, otro mañana y se dan nombres y títulos. Ellos mismos no saben qué les espera más adelante, se daña y daña a otros también. Algunos pueden pensar, bueno, ¿y qué tienen de malo? Si se hace dinero, ¿qué importa? Por supuesto, les diré a todos, ese no te posee por nada. ¿Para qué lo hace? Te da cosas porque quiere recoger algo de tu cuerpo. La esencia del cuerpo humano para que puedas cultivar solo es una porción, y este quiere tomar esa porción de ti o directamente cultivar una forma humana en tu cuerpo y llevarla. Si este se lleva tus cosas, te quedarás sin nada, será solo una cáscara vacía. Puedes olvidarte de practicar cultivación esta vida, te quedarás sin nada. Aunque quieras cultivarte, ya no vas a poder. Hay gente que, como estaba diciendo, piensa, ¿qué importa? ¿Qué importa en esta vida lo que pasa en la próxima? Si puedo tener dinero, si puedo ser famoso, está bien, les digo. Una vez que lo diga, te atemorizarás. Aunque te vuelvas famoso, no podrás disfrutarlo. Aunque tengas dinero, no podrás gastarlo. ¿Por qué? Piensan todos, si ese se va de tu cuerpo temprano, normalmente estos se cultivan dentro de tu cuerpo, relativamente pocos sacan tu incenso directamente porque no se atreven. Entonces, si se va de tu cuerpo temprano, tus extremidades se sentirán débiles, sin fuerzas. Si extrajo demasiadas de tus cosas, te enfermarás simplemente con una pequeña brisa, dolores de cabeza, resfríos, cualquier cosa podrá afectarte. En epidemias de gripe, caerás enfermo fácilmente porque tu cuerpo ya se ha debilitado completamente. Si tarda en irse de tu cuerpo, serás como un vegetal, estarás en cama con solo un suspiro. Tienes fama, pero puedes disfrutarla, tienes dinero, pero puedes gastarlo. ¿No es esto peligroso? Yo ahora veo mucha gente que se quedó solo con cáscaras vacías, pero aún piensa que son muy buenos. Sigue diciendo esto y lo otro. Aún pelean con otros. No les importan los principios ni la virtud. Estoy tan solo explicando el significado. Algunos maestros de qigong engañan a la gente en todas partes. No respetan a nadie e insultan a la gente y aún piensan que son muy buenos. Pero en realidad ya se han convertido en cáscaras vacías. Ellos no son nada ahora, están todos así. Ni siquiera saben de dónde viene su gong. Lo obtuvieron de la noche a la mañana. La situación de la que hablé no puede dejar de mencionarse, pero una vez que se menciona, parece que involucra algunas cuestiones que son difíciles de entender, pero nosotros debemos hablarlas. Porque para la cultivación verdadera a altos niveles, esto debe explicarse, si no será un obstáculo muy grande y también es un problema muy serio. Si no se te enseña la ley detalladamente, no vas a poder cultivarte en absoluto. Las situaciones que acabo de mencionar se refieren todos a cuando alguien adquiere gong de repente. En la comunidad de qigong hay un término llamado confiriendo gong y otro formando un campo confiriendo gong. Todos fueron creados por las personas de la comunidad de qigong y no existían en el pasado. Eran como enseñando la ley, enseñando el gong, elevando discípulos. Transmitía a discípulos todo así. No había nada como formando un campo en otros términos así, pero ahora se convirtió en jerga de este bando de maestros de qigong. Ahora hablaremos de otra situación. Todos saben, en la comunidad de qigong hay también un fenómeno en donde de repente una persona puede hablar un lenguaje extraño que suene como chiridudu, chiridudu, o hasta puede hablar varios lenguajes extraños. No es algo que inventó el individuo. Hasta puede hablarlos con fluidez. Algunos lo llaman el lenguaje cósmico, algunos lo llaman el lenguaje celestial, hasta algunos dicen que es el lenguaje de Buda. Entonces hablemos, ¿qué es? Les digo, primero, no es el lenguaje de los seres iluminados, no es para nada el lenguaje de los seres iluminados.
y tampoco es una manifestación de poderes sobrenaturales. No es que tienes este poder sobrenatural y no es una manifestación de tu nivel. No es que tu nivel sea alto. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Es que el centro procesador del lenguaje en el cerebro de la persona es controlado por alguien. Esto se debe a los apegos. Aún están muy contentos, fanfaronean y charlan. Cuando más hablan, cuando más alegre alguien se siente, más firmemente lo controla. Entonces, eso no es un poder sobrenatural y no viene de practicar bien, solo es que alguien los controla. Entonces, frecuentemente, al lado de que habla el lenguaje cósmico, hay una entidad viviente inteligente sentada en su hombro, en la cabeza o a una distancia corta detrás. ¿Por qué aparece tal situación? Su propósito no es tomar prestado un cuerpo para la cultivación. Este tiene otro motivo. ¿Qué motivo? El estado a que la sociedad humana se ha desarrollado hoy en día es realmente muy peligroso. Piensan todos, todo estándar moral es como un gigante tobogán. La gente teje intrigas entre sí y no le importa nada más que la ganancia y obtener intereses personales y alcanzar metas personales que dañan a otros, sin reparar en costos ni medios. Y mandan muy malos pensamientos de intriga y manipulación. Cuando la gente ya ha alcanzado ese estado, piensan todos, no es peligroso. Cuando las cosas llegan a un extremo, se dan vuelta. ¿Puede permitirse que la moralidad de la sociedad humana llegue a esto? Si continúa desarrollándose de esa forma, ¿qué pasará? Entonces no es peligroso. Y si hubiera una catástrofe o no, no hemos dicho nada. Yo nunca hablo sobre estas cosas. Si realmente hubiera una catástrofe, no tiene nada que ver con los cultivadores de la vía recta, con la gente buena. Es toda la gente mala. Es la gente mala quien se limpiará, los que hieren a otros, los que dañan el orden de este universo, esto. Entonces, esa cosa también sabe que con la humanidad ya es así, qué peligroso, y por lo tanto quiere escapar. ¿Por qué quiere escapar? Porque aunque está en otra dimensión, está al mismo nivel que los seres humanos, entonces quiere escapar. Sabe si hubiera una catástrofe, no podría escapar. Pero aunque el hombre puede aprender un sistema como hoy y otro mañana y aprende bastante fácilmente, para esa cosa será muy difícil. No se ha permitido que obtenga la ley en el otro lado. No se ha permitido que obtenga la ley conscientemente y a sabiendas. Cada uno tiene que obtenerlo mientras está perdido en la ilusión. No se atreve a venir a este lado. Una vez que su cerebro es lavado, no sabrá nada. Podría terminar siendo peor que los humanos. Podría terminar aún peor que los humanos de hoy en día. Por lo tanto, absolutamente no se atreve a venir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si le ocurrió una cosa, ayudaré a la gente a hacer buenas cosas. Entonces, podré elevarme. Entonces, pensó. No sabe cómo curar las enfermedades de la gente, pero sabe que la energía que emite puede tener cierto efecto. Puede tener un efecto restrictivo en la persona enferma y puede temporalmente aliviar el dolor. Donde sea que duela, no dolerá más. Aunque en realidad no puede curar, puede restringirlo temporalmente y hace que pare el dolor. Entonces, generalmente cuando una persona hable el lenguaje cósmico, si hay una persona enferma enfrente, se sentirá bastante bien, sentirá algún alivio. En realidad, el propósito es precisamente ese. La gente común a nosotros no nos importa, eso son solo cuestiones de la gente común. Pero les digo, pensemos en hombre, la más suprema inteligencia de todas las criaturas es el más valioso. Si quieres cultivarte, no puedes estar bajo su control. Aún ahora este puede ser más bajo que tú. Dices que te controla y luego tu propio apego de fanfarronía te hace feliz. Dime, ¿qué confundido está el hombre? Entonces, en la cultivación, en la vía recta, y por supuesto en nuestro Falun Gong, está absolutamente prohibido tener este apego. No puedes decir esas cosas en absoluto. Algunos lo consideran un poder sobrenatural porque se puede transmitir a otro. Dice, habla, abre tu boca, tú puedes hacerlo. Y luego una vez que toma coraje y abre su boca, realmente habla. Porque esas cosas vienen en grupo. Si alguien habla, ellos suben.
Anda, habla. Algunos dicen que es el lenguaje de Buda. Yo digo, eso es difamar a Buda. ¿Cómo podría ser el lenguaje de Buda? Todos saben, mucha gente cuyo tercer ojo está abierto puede ver. Los de buena cualidad innata pueden ver a los grandes seres iluminados. Después de verlos, algunos piensan que el ser iluminado les habló. En realidad, sus labios ni siquiera se habían movido. Tiene el poder divino de la ley Buda. El pensamiento emanado lleva la voz de esa persona con sonido estereofónico. Es transmitido a tu cerebro y te hace pensar que ha hablado. En realidad, no ha hablado. Si habla en esta dimensión, provocaría un terremoto. Sería como un bombardeo. Entonces, por lo general, no habla. Pero nosotros tenemos algunos individuos cuyos oídos celestiales están abiertos, porque el oído celestial es del mismo sistema que el tercer ojo. Una vez que el tercer ojo se abre, tú puedes oír cosas. Una vez que el oído se abre, también puedes oír cosas. Entonces puedes oír música hermosa de otras dimensiones o gente hablando. Entonces, ¿qué está pasando? Puedes oír la conversación de otras dimensiones o el sonido de música hermosa, es porque ellos han agregado cierta cosa a su poder para eliminar la diferencia entre dimensiones, actuando como un sistema de envío para tus oídos. La mayoría de las personas no pueden oír claramente qué están hablando en otras dimensiones, porque la diferencia entre esas grandes dimensiones y nuestra dimensión es muy grande. Hay diferentes tiempos y espacios, así que sus conceptos también son diferentes. Como las dimensiones son diferentes, los tiempos también lo son. Entonces, en esa muy grande dimensión, muchas veces el tiempo es más rápido que el tiempo de nuestra dimensión. Se dice que un día en el paraíso equivale a 1000 años en la Tierra. ¿Qué quiere decir? Eso se refiere a los paraísos unitarios, donde están los grandes seres iluminados. No hay tiempo ahí, no hay concepto de tiempo. Entonces, dos personas están charlando ahí, luego se dan vuelta y miran una vez y ven que una persona ha nacido. Conversan un poco más, luego miran otra vez y ven que esa persona ya está en la tumba, así de rápido, porque esta es la diferencia en el tiempo. Entonces, dicen que el hombre debe de aprovechar el tiempo de cultivarse, porque en un abre y cierra los ojos, ya no queda nada. En el budismo se dice que lleva cientos de años obtener un cuerpo humano, o quizás miles de años obtenerlo. En las 6 vías de reencarnación, obtener un cuerpo humano no es fácil, porque si hubieras nacido como una roca, no saldrías de ello por 10.000 años. A no ser que la roca fuera erosionada, no podrías salir. ¿No deberías de aprovechar el tiempo de cultivarte? Eso es lo que las religiones dicen, lo cual quiere decir que la ley Buda es difícil de obtener. Entonces, la diferencia entre las dos dimensiones implica una gran diferencia entre sus tiempos y espacios. En los paraísos unitarios no hay concepto de tiempo, pero en esa grande dimensión sí lo hay. La diferencia de tiempo entre esa gran dimensión es generalmente dividida de siguiente modo. Lo que nuestro espacio es un shichen. Lo que el hombre antiguo llamaba un shichen pesado es equivalente a 2 horas ahora. Un shichen equivale a 1 año allí. Un shichen aquí, 1 año ha pasado allí. Así el tiempo de esa gran dimensión es más rápido que el nuestro, más rápido. Por lo tanto, se dice que el hombre tiene las mejores condiciones para practicar cultivación. Digamos que te sientas en posición de loto y meditas una noche. Para ellos es increíble. Ya has estado cultivando por 1 año. Tanto sufrimiento. Esa es la forma en que lo ven. Por eso el hombre tiene buenas condiciones para practicar cultivación, porque está en medio del sufrimiento. Más tarde hablaré acerca de cómo sufres. Como todos están así, no sientes que estás sufriendo, pero en realidad, como ellos lo ven, estás sufriendo bastante. Entonces, debido a las diferencias causadas por el tiempo, cuando hablan ellos ahí, ¿cómo sonaría si pudieras escucharlos? Sería como pájaro cantando o como vítreo tocando muy rápido, un sonido así. Habla muy despacio, pero suena muy rápido. Entonces no puedes oír claramente. Solo si usan sus poderes sobrenaturales como un transportador de sonido de la música o la voz, para así compensar esta diferencia de tiempo, podrás escucharlo claramente. Tienen gran capacidad, pueden hacer esto. Por eso normalmente no hablan mucho, especialmente entre ellos en nivel alto. Cuando dos personas se encuentran, con una sonrisa se entiende todo, porque depende de la telepatía que lleva voces. No hablan usualmente, pero no es que nunca hablen, a veces hablan. Cuando están contentos, hablan con vivacidad, bastante vivazmente. Pero normalmente también tiene otra forma común de sustituir el habla, que son los signos de manos.
En la escuela Buda hay grandes signos de manos que son muy hermosos. Los movimientos de Buda, los pequeños signos de manos, toda clase de pequeños signos de manos. Porque cuando hay poca gente, hacen pequeños signos de manos. Cuando hay mucha gente, hacen grandes signos. Cuando una bodhisattva enseña la ley, a veces enseña con su voz y al mismo tiempo hace grandes signos de mano. A veces cuando hay poca gente, hace signos pequeños. En realidad, si preguntas a tantrismos acerca de los grandes signos de manos, no necesariamente saben qué son. Solo pueden decir que son yoga suprema. Los usan como método de cultivación. De hecho, esto es un lenguaje Buda. ¿Cómo es el lenguaje de Buda? El lenguaje de Buda es la ley. Por lo tanto, esos grandes signos de manos que ellos hacen son muy poderosos y también es la ley. Pero los grandes signos de manos usados en Tíbet son solo cosas para la práctica. No se cambian. Pero en realidad no son fijos. Son solamente las palabras de un lenguaje. Se pueden combinarlos como se desea para decir cualquier cosa. Entonces son bastante ricos y complicados y no siguen ninguna regla. Ahora hemos hablado del lenguaje cósmico, mensaje, lenguaje y cosas así, y nos hemos desviado en estas cuestiones. Es todo lo que vamos a decir al respecto. Hemos usado mucho tiempo. Ahora hablemos acerca de qué les he dado a todos ustedes. Ustedes saben, Qigong habla de mensajes. Algunos me han preguntado, maestro, todo lo que usted hace es dar clase, pero ¿qué mensajes nos da? Algunos cuando me buscan para un autógrafo, me toman la mano y no la sueltan. ¿Quieren algún mensaje? Yo sé. La práctica de cultivación, les digo a ustedes, esas cosas son nada más que para curar y fortalecer la salud, las que hablan a ese nivel. A nivel de práctica de cultivación, por mucho que les dé energía, se te caerá, no sirve, no es tuyo. Cada pequeño pedacito de tu gong depende de la cultivación de tu corazón para que crezcas. Tu sisin tiene una varilla y un estándar. No importa quién te da gong, no puede ser agregado al tuyo. Aun si tu propio hermano se cultivará y te lo diera, no puede ser agregado. Tampoco si tus padres te lo dieran. A pesar del hecho que ellos son tus padres en esta vida, contemos un chiste. De acuerdo con las enseñanzas budistas de las seis vías de reencarnación, ha pasado tanto tiempo desde que tu vida ha sido creada que no sabes cuántos padres e hijos has tenido en este mundo. ¿Cuáles son los verdaderos? Son los padres que originalmente te dieron vida, son verdaderos. El significado de esta enseñanza budista es: no te apegues a estas cosas de la gente común, no te apegues a sin sentimientos. Algunos no pueden despojarse de nada y dicen, tan pronto como mi madre se componga, practicaré cultivación. Como si la recuperación de su madre fuera un prerequisito para practicar cultivación. Piensen todos, ¿puede una persona común cambiarse a sí misma? Si quieres salvar a la gente, salvar a tus familiares y buenos amigos, tú mismo tienes que cultivarte, realmente alcanzar la consumación y obtener el Dao. Solo entonces podrás hacerlo. Como una persona en el curso de cultivación no puedes hacer nada. Tu preocupación es en vano. Ese apego te guía, no te deja cultivar. En lugar de ello, se convierte en una fuerza demoníaca. Cualquier sentimiento es un demonio. Por supuesto, no estamos diciendo que no respetes a tus padres. No es así. Es la ley del cielo y la tierra que una persona debe respetar a sus padres y amar y proteger a sus hijos. Lo que abocamos no es ese estrecho al afecto. Estamos hablando de la compasión, tener un corazón de compasión por todos los seres. Hablamos de algo vasto y enorme, un inmenso corazón, no ese pequeño de ustedes. Entonces aquí no hablamos de ningún mensaje. Algunos maestros de Qigong dicen, mira en cierta dirección, yo emitiré gong y tú recibirás el mensaje. O te daré un té, revuélvelo, llévalo a casa y bébelo. Entonces nosotros no hacemos esto. ¿De qué hablamos? Hablamos acerca de los métodos usados para ser responsable de ti en la cultivación verdadera. ¿Qué métodos empleamos? Tú sabes, desde el comienzo hasta hoy, incluyendo hoy, hemos estado limpiando sus cuerpos vigorosamente, limpiando todas las cosas malas. ¿Qué?
Después que estas cosas han sido limpiadas, la absoluta mayoría de la gente en este seminario entra en estado de cuerpo blanco como leche. Y después, durante este seminario, hacemos que ustedes desarrollen Gong. ¿Por qué desarrollan Gong? Tú mismo descubrirás que después de este seminario, tu sin sin se habrá elevado mucho. Descubrirás que el modo en que ves al mundo habrá cambiado. ¿No quiere decir que hayas elevado? Como te has elevado, asciendes. Tu Gong también crecerá y esta clase lo lograremos. Ese es el método que usamos, lo que les he dado a todos ustedes. Al mismo tiempo, hay algunos que han hecho un lío con sus cuerpos, han estudiado un refotijo de toda clase de chivo. Tenemos que corregir todo esto para ti. En el futuro no vuelvas más. Ni siquiera en tu mente debes tener esos pensamientos. La práctica de Gong es muy simple. Una intención de tu mente tendrá un efecto. Lo que quieres en tu mente, intención viene. Así, cuando algunos practican Falun Gong y sus mentes piensan, antes cuando practicaba esta cosa se siente muy bien, todavía quisiera usar esa posición, juntar las manos. Les digo, sigan, practíquenlo, esa cosa viene y te disparatarás otra vez. El Falun se volverá impuro. Tan pronto como veamos que pones tus pies en dos botes, te sacaremos todas las cosas. No podemos dejar que corrompas esas cosas. Son muy preciadas. Las hemos creado durante un periodo muy largo en la historia y a través de esfuerzos de tanta gente. Se forma a través de un enorme periodo astronómico de tiempo. ¿Podríamos dejar que las destruyas en un instante? Absolutamente eso no está permitido. Dedicación a una sola vía de cultivación es un asunto muy crucial. Después que tu cuerpo ha sido puesto en orden, reteniendo las cosas buenas y eliminando las malas, se garantizará que puedes cultivarte hacia niveles altos. Alguna gente tiene que proceder de este modo, y los otros, aun si esto se hiciera, tampoco podrías practicar cultivación. ¿Qué se hace? ¿Por qué no puedes? Porque si no conoces la ley, no podrás cultivarte ni un solo día. Todas las vidas de hombres están obstruidas por el karma. ¿Quién sabe que ha matado a alguien, lastimado una vida, dañando la vida de alguien, maltratado o tomando ventaja de alguien? Estás aquí, pero el acreedor puede verte claramente desde allá. Si vives como una persona común, no le importa. Sabe que cuando llegue el tiempo, tú tienes que pagarme. Cuando llegue el tiempo, te exigiré el pago. Pero si empiezas la práctica de cultivación, no lo aguantará. ¿Te quieres ir? Estarás fuera de mi alcance. No podré tocarte. Si vas hacia arriba, esto no va. Por lo tanto, viene a exigir que pagues lo que debes. Para obtener el pago, interferirá contigo. Cuando ve que no puede interferir, realmente tratará de tomar tu vida. Sabe que si te mata, también tiene que morir, pero todavía tiene que matarte. Por supuesto, he dicho que si un hombre quiere practicar cultivación, no es nada fácil. Si no te cultivas a ti mismo, entonces el espíritu poseedor futi se cultiva. Si realmente puedes cultivarte a ti mismo, no lo lograrás sin alguien que te proteja. Tan pronto salgas fuera de la casa, te enfrentarás con un peligro mortal. Esos acreedores irán por tu vida. ¿Por qué? Por supuesto, no puede pasar que cuando estés sentado en meditación, te corten la cabeza. Tiene que adaptarse a la situación de la sociedad común. Quizá cuando salgas de la casa, te atropelle un auto, te caigas de un piso alto, te pase algún desastre natural o hecho por un hombre y pierdas tu vida. Está garantizado que ocurrirá. La gente de hoy en día tiene karma enrollado encima de karma. El karma es bastante grande. Entonces cada uno encontrará estos problemas. ¿Qué se hace? Todos saben que podemos sacar algo de karma. Esto depende de la altura de la potencia de energía del maestro. Si la potencia de energía del maestro es alta, puede disolver mucho, mucho para ti. Y lo que queda se dividirá en incontables porciones y se volverá muy pequeñas. Luego se ubican a distintos niveles para servir como tribulaciones menores y al mismo tiempo elevar tu sin sin y transformar tu karma en de. Al mismo tiempo estás elevando tu gong y tu sin sin. Eso es para lo que se usa. La cultivación es bien sufrida. Estamos usando a propósito esa poca cosa tuya. Si pasa todo eso por ti mismo, te acabarías. Uno nunca sabe, algún día puedes perder la vida, te enfermarás muy seriamente y no podrás ni pararte y luego sufrirías por ello 20 años. Cualquier cosa puede pasar. El hombre y los seres humanos comunes son así. Entonces, todas estas cosas tienen que ser limpiadas para ti, para asegurar tu vida. Es muy difícil para una persona practicar la cultivación, por eso tengo incontables fashion para protegerles. Siempre y cuando realmente practiques Falun Gong, cultives Falun Dafa, mi fashion te protegerá. Porque mis fashion son tan numerosos que ya no se puede contar con números. No importa cuánta más gente hay, yo puedo cuidarlos. Porque están cultivados en mi Gong, mi Fa,
y todos mis seres vivientes. Sus imágenes son como la mía, excepto la ropa que ellos usan, que son como la ropa de esos monjes, amarilla, envueltos en una tela y de cabellos enrulados. Pero algunos de nuestros estudiantes han visto mi imagen. A veces tiene pelo como lo tengo ahora o está usando alguna clase de ropa. Presten atención a este asunto, todos. Algunos de esas imágenes son transformadas por demonios, te están engañando. Algunos también vienen de los pensamientos de tu mente. En realidad las has visto, pero tan pronto piensas, la imagen de maestro es así, un instante cambiará esa clase de ropa, porque tú los transformaste así en tu mente. Puede ocurrir. Puedo proteger a los estudiantes para que nada les pase. Muchos maestros de Qigong ni se atreven a enseñar a altos niveles. No pueden hacer estas cosas porque ellos no tienen fashion. Todos saben cuál es la imagen de fashion, pero de todos modos ellos no tienen permitido aparecer antes de que tú llegues a ese nivel. No está permitido que salves a la gente. En el cuerpo ley, el fashion no tiene permitido aparecer. Entonces, yo puedo proteger a todos ustedes para que no tengan problemas. Hablando de qué les doy a todos, también les damos Falun que plantamos en ti. Y también les tenemos que plantar miles de cosas más de esta escuela, como semillas en tu cuerpo. De otra manera, las cosas producidas por cultivación en esta escuela son muy abundantes. Se producen más de millones de cosas a través de la práctica de cultivación. Cosas en toda clase de estados, varias formas de gong. Si no plantamos estas semillas en ti, tu cultivación no podría producir nada. Sería como construir castillos en el aire. Plantamos todo en ti para garantizar que puedas desarrollar estas cosas en esta escuela. Al mismo tiempo, como nuestro gong es automático, no solamente el Falun, pero muchos mecanismos giran automáticamente propulsados por el Falun. A diferencia de otros sistemas donde se practica la mente en tensión para abrir el circuito celestial, iniciar la circulación en los grandes y pequeños circuitos celestiales, no tienes que pensar nada de esto. Plantamos un mecanismo giratorio fuera de tu cuerpo. Mecanismos giratorios exteriores giran rápidamente fuera de tu cuerpo. El propósito es impulsar los canales dentro de tu cuerpo para que si no giran, los hagamos girar. Están siempre girando, nunca paran. Cuando duermes, giran. A cada momento giran como el Falun. Es decir, todo se volverá automático. Cualquier trabajo que hagas no interferirá contigo. Anda y hazlo. Pero hay un punto que aclarar. Debes considerarte un practicante y elevar tu sin-sin. Solo entonces todas estas cosas tendrán efecto. De lo contrario, girará en vano, no crecerá, no habrá cambio, no funcionará. Solo cuando tu sin-sin se eleve, todos cambian. Ahora hemos hablado de qué te da el maestro. Les he dado muchas cosas. Entonces, ¿por cuánto tiempo el maestro te da estas cosas? Algunos han preguntado, ¿por cuánto tiempo nos las da? La gente común no tiene permitido tener estas cosas extraordinarias. De lo contrario, podría ser un peligro para tu vida. Y si practicas cultivación, si te cultivas, tendrás garantizado todo el camino hasta que alcances la consumación bien mal. Por supuesto, aquí tenemos que decirte algo. No sean pesimistas. Algunos que no son dirigentes en la cultivación fallecen antes de alcanzar el nivel de la cultivación de mente y cuerpo. Algunos se van así, pero muchos se van con el Falun. ¿Cómo han obtenido la ley? Está predestinado que en el futuro volverán a cultivarse. No se fueron en vano. Pero es aún muy triste. Después de todo es porque no pusieron esfuerzo y se les acabó el tiempo. A algunos les sucede. Ahora hablaremos acerca de otra cuestión. En nuestra comunidad de cultivación y el mundo del Qigong hay una expresión que es el campo. Especialmente en la comunidad de Qigong se habla del campo de Qi, del campo de energía, del campo magnético. Esas expresiones en realidad son incorrectas. ¿Por qué? Porque no es un campo magnético. La materia energética emitida por un maestro de Qigong es extremadamente rica. No es solo magnetismo o electricidad, y no es Qi o alguna cosa. Qi es aún más insignificante. Entonces, cualquier campo, lo llames como lo llames, es todo incorrecto, porque es una clase de consumo y compensación de energía. Normalmente lo llamamos campo de energía, lo que crees más apropiado. Campo de energía
Entonces, ¿cuál es el efecto de este campo de energía? Saben todos que dentro de este campo de energía, si es de la cultivación de vía recta, todos se sienten muy cómodos. Por ejemplo, la gente sentada hoy aquí escuchando la lección en este campo, todos se sienten relativamente cómodos. Su estado mental es muy sereno y hay un sentimiento de compasión. Hasta ni se les pueden ocurrir cosas malas a algunos. ¿Por qué? Porque el campo que yo emano, el campo que yo llevo conmigo es así. Así es como yo me he cultivado. Entonces los cultivadores de vías rectas tienen este campo puro. En el futuro, con la elevación de tu potencia de energía, también tendrás este campo. ¿Qué efecto tiene este campo? Recién acabo de decir, ¿por qué todos los aquí sentados tienen este estado? Es tan tranquilo, tan cómodo y sereno. Porque este campo puede corregir estados anormales. Porque el hombre es innatamente bueno y debe tener las características de verdad, compasión y tolerancia. Y solo porque el hombre está perdido entre la gente común, está atado a los sentimientos de la gente común que desarrolló toda clase de apegos y por lo tanto se perdió la naturaleza original. Y ese ambiente se puede corregir temporalmente en este campo, tus pensamientos pueden corregirse. De esta forma puede rectificar todos los estados anormales que pueden ser entendidos del siguiente modo. El cuerpo humano no debe tener enfermedades o karma. Entonces, en este campo hay mucha gente que tenía mucho dolor antes de entrar, pero una vez que llegaron aquí sintieron alivio. Algunos ni siquiera sienten sus sufrimientos, pero una vez que te vayas de esta sala, igual sentirás el dolor. Porque tu enfermedad está siendo eliminada, está siendo disuelta. Es decir, este campo puede tener el efecto de corregir todos los estados anormales. Algunos han practicado con muy bien. Cuando caminas en la calle o solo cuando pasa a alguien caminando, puedes cambiar el pensamiento de esa persona. Si alguien quiere hacer algo malo o está pensando acerca de algo malo o quiere maldecir a alguien, ya había abierto su boca, pero después de pasaste, quizás ya no quiere maldecir más. Digamos que alguien tiene dolor, tan pronto como pases junto a él, no sentirá más dolor, se sentirá bien. Puede tener este efecto. Si este campo es muy grande, puede tener aún más efectos restrictivos. Eso es lo que quieren decir cuando en el pasado en el budismo decían, la luz Buda ilumina todas las cosas y rectifica todas las anormalidades, trayéndolas a la perfección. Ahora hablaremos acerca de otra cuestión. ¿Cómo los practicantes de Falun Dafa pueden transmitir el sistema de cultivación? Como discípulos de Dafa, en el futuro puede que pienses que este sistema es muy bueno y quieras promoverlo, hacer cosas buenas y acumular méritos. Esto es bueno. La salvación de la gente es lo que tiene gran mérito. Algunos dicen que quieren curar enfermedades porque eso puede ser considerado como la salvación de los seres vivientes. Yo digo que no es así. Mañana hablaré acerca de curar enfermedades. En realidad es engañar a la gente. Nuestros discípulos de Falun Gong no pueden curar enfermedades. Mañana hablaré acerca de por qué no podemos curar enfermedades. Es decir, los discípulos de Falun Gong tienen que mantenerse de acuerdo a los criterios de Falun Gong para cultivar Xinxin si difundimos el sistema o no. No podemos curar enfermedades. Muchos queremos difundir el sistema. Piensa que la salvación de todos los seres vivientes es curar enfermedades. Pero eso es simplemente un mal entendido, una mala interpretación y una difamación de la ley Buda. ¿Cuándo Sakyamuni dijo que curar enfermedades es la salvación de los seres vivientes? Son solo técnicas insignificantes y pequeñas vías que se interesan en eso, ayudando al mundo y rescatando a la gente. Eso es nada más que una parte pequeña dentro de su capacidad. El verdadero significado de salvar a los seres vivientes es salvarlos de este mar de sufrimientos y llevarlos a la orilla de la felicidad, elevarlos a lo que es verdaderamente bueno. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo salvas a todos los seres vivientes? La salvación verdadera de todos los seres vivientes para ti es hacerles saber de la ley y obtener la ley. Una vez que la gente conozca la ley y actúen de acuerdo a la ley, es la llamada salvación de los seres vivientes. Tu capacidad en el futuro, cuando estés en un nivel alto y puedes directamente salvar a la gente, será otra historia. Como una persona común o como una persona practicando cultivación, es todo lo que puedes hacer. Permitir que la gente obtenga la ley es la salvación de todos los seres vivientes. Entonces podemos difundir y podemos hablar acerca de ella.
pero no tienes permitido transmitirla como yo lo hago, dando seminarios y lecciones. Esto está absolutamente prohibido. Nuestros centros asistentes pueden organizar a la gente y prestar una sala para mirar los videos o escuchar las casetas de audio y luego asignar a alguien para enseñar los ejercicios. Eso está bien. Nadie puede enseñar esta ley y nadie es capaz de hacerlo. Si alguien lo hace, nada será las cosas de Falun Gong, serán sus propias cosas. Eso es dañar Falun Dafa, porque son completamente incapaces de enseñar esta ley. Las cosas que dicen no pueden salvar a la gente. Puede escuchar los audio casetes. Por ejemplo, nuestros estudiantes pueden preguntar, ¿cuándo difundimos? ¿Cómo lo podemos presentar? Y al presentarlo puede decir, Li Hongzhi dijo lo siguiente, eso está bien, pero no me atribuyas tus propias palabras. Si usas tus propias palabras y dices, Li Hongzhi dijo esto, aún estás dañando la ley. Todos, por favor, presten atención al siguiente punto. Si alguien cambia algo o imita algo basado en nuestra ley, todo es hacer serio daño a Dafa, a la ley. No reconocemos nada de eso. Hay otro asunto. Cuando cualquier persona difunde el sistema de cultivación y permite que otros obtengan la ley, no está permitido cobrar o hacer dinero. Difúndalo voluntariamente. No busquen fama ni ganancia. Solo acumulen méritos. ¿Por qué nosotros podemos cobrar una pequeña cantidad de dinero cuando damos seminarios? Hay hotelería para el personal, materiales para imprimir y habrá un crecimiento del sistema de cultivación y la construcción de una base. Así que necesitamos cobrar una pequeña cantidad de dinero, pero otros no, nadie tiene permitido hacerlo. Cuando Sakyamuni enseñaba la ley, no permitía que sus discípulos guarden dinero ni cosas materiales. Podían tener solo un tazón para mendigar y les hizo dejar sus casas y deshacerse de todos los deseos. En la cultivación verdadera tienes que ser responsable de ti mismo y hacerlo de esta forma. Así nadie tiene permitido cobrar dinero. Todos difunden el sistema de cultivación voluntariamente, sean discípulos en China o en extranjero. Todos deben hacerlo de esta manera. Alguien dijo, si estoy en extranjero, ¿puede protegerme? Yo digo, puede ser a la luna, puede ser a cualquier lado y siempre puede protegerte. Eso es todo para esta pregunta. Como el tiempo es limitado, hemos dado clase durante 1 hora y 35 minutos. Así que es todo sobre la difusión del sistema. Está permitido difundir el sistema, pero no dejen nombre y no busquen recompensa. Tomemos unos 5 minutos de receso y luego aprenderemos el segundo ejercicio.